Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en este día maravilloso aquí en la ciudad de Bogotá. Nos hemos encontrado con una figura del canto de la música tropical espectacular, maravilloso, que tuvo sus éxitos por allá sobre los 90 y que todavía sigue sonando en cuanto a discoteca y en cuanto a rumba se haga en nuestro país. Les hablo de Chucho Nuncira, cantante espectacular de nuestra música tropical que perteneciera a diferentes agrupaciones como los Tupamaros. Chucho, qué gusto saludarlo. Bienvenido al canal de OZ Producciones. Para nosotros es un placer destacarlo en este día maravilloso. Chévere, muchas gracias, Otto. La verdad que el gusto es mío y qué alegría, hombre, saber que se tiene como ese cariño hacia el artista nacional. Y bueno, démosle gracias a Dios por esta entrevista. Muy bien. Chucho, ¿ya cuánto tiempo en la música y de qué edad? Bueno, yo comencé a los 16 años, así en forma. Como se dice, me vine a terminar estudios en Bogotá y yo comencé en la música ya a manera profesional a los 19 años. Comenzando ya, pues, se completan 40 años de vida artística. Excelente. ¿De qué parte del país es usted y si viene de familia musical? Barranquilla. Soy de Barranquilla, vengo de familia musical. Mi papá es muy conocido por su orquesta y la persona que grabó por primera vez y coautor de un tema muy conocido como es En la rueda del cumbión sus amores empezaron, los amores de Petrona con Lucho. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Con Lucho Francisco Ramos, los amores de Petrona. Yo lo conozco con los Tupamaros, esa canción. Esa canción sí la toman los Tupamaros ya, pues, después de muchos años, hace unos 10 años creo que Tupamaro grabó este tema. Un poquito más. Sí, ¿verdad? Sí, claro, por ahí unos 15. De pronto, sí, sí, tienes tu razón. Y bueno, y también éxito, porque gracias a Dios, pues, es un tema de fácil, ¿qué te digo? Acercamiento hacia el gusto de la persona que conoce de la buena música. Sí. Ah, no, excelente. Y bueno, ¿con su papá se inició, con su agrupación, o usted simultáneamente lo iba escuchando, lo iba viendo y poco a poco fue aprendiendo el arte de cantar? Mi papá, pues, es la guía, como todos los padres que quieren que sus hijos hereden algo de ellos, ¿no? Y mi papá la guía en esto de la música, pero yo inicié en Bogotá, ya he pasado por varias agrupaciones, he estado con los Reales Brass, los Nada Que Ver, Tupamaro, Orquesta Internacional Los Caribe, Ocho de Colombia, Grupo Clase, Latin Brother, Los Titanes, Fruco y Susteso, Juancho Torres, la misma gente de Cali, el Grupo Aruba de Maya, el grupo de, se llama Grupo Maya de la isla Aruba. Y con mi orquesta propia, que ya después que yo me retiro de Tupamaro en el año de 1990, yo hago mi agrupación que se llama Chucho Nuncira, La Fuerza Mayor. Claro que sí. Sin duda alguna, la mayor recordación que tenemos de Chucho Nuncira como cantante de música tropical de nuestro gran folclor latino es con los Tupamaros. La mayor recordación, ¿no? ¿Cómo fue esa unión con Fernando Jaramillo, ya desaparecido? Y vaya también el homenaje a este gran músico colombiano. Bueno, yo termino mis estudios en Cali. Yo estudié en la Universidad del Valle Música. Y yo termino mi estudio y me vengo ya de Cali nuevamente a Bogotá. Y en Bogotá, pues, me espera la orquesta Los Tupamaros en el año de 1985. Y comenzamos a trabajar con Tupamaro, de los cuales, pues, salen canciones ya muy conocidas como Chacunchá. Para bailar el ritmo que traigo se necesita Chacunchá. Luego sale otro tema también que es De Toda Forma. De toda forma. Un tema de mi autoría que se llama Solo Estoy. Solo estoy en mi habitación. Se pegó fuertísimo. Esa canción es por allá, si no estoy mal, de finales de los 80s. No. Ese tema se graba en 1987. Ah, fíjese, sí, de finales de los 80. Sí, tiene razón. Finales de los 80. Le digo porque me lo bailaba. Sí, yo pensé que tú me estabas diciendo que era un poco más vieja, ¿no? Porque yo soy joven todavía. No, pues naturalmente, con Disco Fuentes, ¿no? Disco Fuentes ha sido casi, o fue la disquera que llevó a Tupamaro a los grandes éxitos. Y le quiero decir que Discos Fuentes era de las discográficas con mejor sonido en Colombia. No hay duda.
Ese es un algo que sucedió ahí, sí. Como un secreto. Sí. Las personas que llegaban allá, yo me acuerdo de un muchacho, Lucho Rincón, ajá, que, oye, manejaba eso tremendo, y él me contaba que eso era como una herencia que iban dejando las personas que iban pasando por Disco Fuente, y de ahí pues que temas de Disco Fuente que fueron grabados hace 25 o 30 años suenan, tienen el sonido de hoy y quizás mejor. Sí, sin duda alguna, quizás mejor. ¿Cuántos álbumes alcanza a grabar con los Tupamaros y a qué partes del mundo tuvieron la oportunidad de viajar? Y una que otra anécdota. 7 años con Tupamaros. Viajamos por muchas partes, estuvimos en muchos países de Europa, Estados Unidos, Venezuela, Perú, muchas partes, Colombia toda. Sí, sí. Anécdota así buena como por decirte, a ver qué, pues en una salida a los Estados Unidos, pues nosotros estábamos hospedados en un hotel y de pronto pues yo me quedo viendo a una persona así, digo, oh, chévere, ¿quién es esta persona que está aquí? Yo como que la conozco, debe ser alguien. Y yo la miraba. Y me miraba, y entonces yo decía, bueno, ¿esta persona quién es? Pues yo te estoy hablando de que para ese tiempo, pues, era mirando nada más y nada menos en aquel entonces al gran campeón Jesus Christ, Muhammad Ali. ¡Anda! Entonces yo le decía, ¿quién era este? Yo lo confundía con un actor de cine. Sí, sí, sí. Y miraba, él me miraba. Y entonces yo me le acerco, esa es la anécdota, yo me le acerco con aquella confianza, ¿no? Entonces ya cuando me dicen que es él, y yo llego y lo saludo y le digo, ajá, Cuadri, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Creyendo que era latino. Sí, no, ya me dijeron que era. De pronto yo pensé que me iba a responder, y me respondió en inglés. Claro. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Soy Mohamed Ali. Me dice, sí. Y yo dije, ve, fíjate este man. Entonces después los compañeros se reían de mí. Y yo le decía, yo seguía diciéndole, tienes que ir a Barranquilla para que te goce los carnavales y la pases bien chévere. Buena anécdota con el gran campeón Mohamed Ali, que inclusive ese no era su nombre de pila, sino Jesus Clay, como lo está diciendo. Jesus Clay, sí. Correcto, exactamente, ese lo cambió precisamente por una situación religiosa. Es correcto, sí. Pero lo recordamos por el gran campeón mundial. Bueno, ¿cuáles fueron sus compañeros en los Tupamaros y con cuál se llevó mejor? Bueno, mis compañeros como cantantes, muy conocidos por cierto, claro. Juan Carlos Acosta, ajá, y Mauricio de Altaire. Hombre, sí. Todos amigos, Pacho Castelar, Wilson Vivero, Fernando Jaramillo, todo, era un grupo, en aquel entonces era una familia. Nosotros terminábamos un baile, en Tupamaro tocábamos hasta 25, 27 bailes en un mes. Onda. Tocábamos de día y de noche, eran presentaciones de día y de noche, y teníamos un algo ya como que nos faltaba, si de pronto nos levantábamos y no nos encontrábamos en grupo. Entonces esperábamos la hora de almuerzo cuando viajábamos, y esa era una tomadera de pelo. Fue una familia muy bonita, y a todos los recuerdo con mucho cariño. En verdad que sí, los quiero. Decir como un amigo es poco. Hermanos, son hermanos. Sin duda alguna. Sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo llama su agrupación y qué se esperan estos días de grabaciones, conciertos, presentaciones? Chucho Nuncira y La Fuerza Mayor. Estamos en este momento en grabación. Temas como Amarilla Se Pone, que tienen visitas en internet de 10 millones, de visitas 8 millones. Es algo que lo alegra a uno. Amarilla se pone, mírala cómo está. ¿Sí? Entonces, vamos para adelante, estamos grabando y dentro de poco voy a traerle buena sorpresa a todos ustedes. Sin duda alguna. ¿En qué números telefónicos lo pueden contactar? En 317-637-7329 o el 300-5559-333. Ahí están, precisamente los créditos de Chucho Nuncira y La Fuerza Mayor. Le deseamos muchos éxitos y gracias. Qué grato encuentro con Chucho Nuncira, nuestros grandes artistas de nuestra música tropical que han hecho quedar tan bien a nuestra Colombia en el exterior. Muy amable. Ok, te quedo muy agradecido. De verdad que sí, un saludo para todas las personas que están viendo este programa. OZ Producciones. OZ Producciones, sí, fíjate tú, a todos les mando un gran abrazo y les deseo lo mejor. Que Dios siempre le bendiga. Y que sea el cubrimiento total de Cristo Jesús sobre la vida de todos ustedes.
Es Chucho Nuncira, muchas gracias, muy amable, amén por todas esas bonitas palabras. Chucho Nuncira, espectacular cantante de nuestra música tropical, ha pasado aquí en el canal de Oceta Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.